gracias. Rafael tenía una lámina que decía que 34% de los turistas quieren adrenalina en un parque temático. Yo creo que el parque temático de Venezuela nos tiene a todos con gran adrenalina. Aquí hay montañas rusas, aquí hay cuentos de terror, pero sobre todo hay mucha emoción. Vamos a hablar un poquito de lo que es la emoción y lo que es el impacto social. Hay una estadística que dice que por cada 30 turistas que llegan al país se genera un empleo nuevo. Y es una reflexión a lo que se puede lograr si logramos que los turistas regresen. El Banco Mundial presentó un reporte donde habla de todos los elementos y las razones por qué el turismo sostenible fomenta el desarrollo. Y obviamente están las razones económicas, las razones ambientales, a las que se refería también Carlos. Pero hay tres áreas que tienen que ver con impacto social. La inclusión social, el empleo, la disminución. Obviamente nosotros sabemos que lo más obvio es que el turismo genera empleo. Los valores culturales, la diversidad y el patrimonio, el rescate y lo que eso significa desde el punto de vista de impacto social. Y sobre todo el entendimiento mutuo y la paz y lo que eso significa para la reconstrucción de una Venezuela. Venezuela, en estos últimos años, ha perdido aproximadamente el 40% del empleo turístico. Más de 120 mil personas han dejado de trabajar en este sector gracias a la crisis. Venezuela también tiene un profundo problema de valores y todos sabemos que tenemos un reto enorme de entendimiento y de paz. Yo lo que quiero hacer en estos próximos minutos es hablarles un poco de lo que hemos hecho en la Fundación EPOSAC y específicamente con un ejemplo particular para demostrar que esas tres cosas y todo lo que tiene que ver con impacto social existe aquí en Venezuela, lo podemos lograr y vamos a rescatar lo que hemos perdido. Para los que no conocen EPOSAC, EPOSAC significa logro en lengua pemona camaracota. Es un proyecto que nació para promover el desarrollo del turismo sostenible en comunidades que son únicas, remotas y de gran potencial turístico. Está ubicado a las faldas del Ollantepuy, donde está el majestuoso Salto Ángel, en el sur de Venezuela, en el estado Bolívar, en la parte sur del Ollantepuy, donde están las comunidades de Uruyén, Cabac y Camarata. Ahí empezamos a llevar turistas desde el año 2010 a que visitaran esta maravillosa zona, pero nos dimos cuenta que lo que más los emocionaba era conocer la cultura local, era conectarse con sus tradiciones, conectarse con lo que ellos hacen allá y emocionarse cuando veían que su visita hacía una gran diferencia para el desarrollo de la comunidad. Ahí creamos un modelo que busca que la gente explore, que la gente conecte y que la gente tenga esa posibilidad de transformar. Y nos definimos con un propósito que es transformar vidas a través del turismo sostenible. Todos los que están en esta sala tienen la posibilidad de transformar las vidas a través del turismo sostenible, dentro de lo que hemos visto, y de transformar sus propias vidas. Les voy a hablar rápidamente de qué se trata el modelo que nosotros hacemos. Lo hemos llamado PEP porque tiene tres pilares. Las pilares de producto, ayudamos a promover la venta de productos de las comunidades donde estamos, bien sea artesanía, bien sea cestas, hasta productos agrícolas. La E de experiencias, porque llevamos a gente para que viva una experiencia transformadora. Yo quería contarles un poco de qué se trataba el trabajo que estábamos haciendo y después también utilizar un ejemplo de cómo ese trabajo puede servir para inspirarnos a todos. Básicamente, EPOSAC, lo que le estaba diciendo, tiene esos tres pilares, los pilares de producto, los pilares de experiencia y los pilares de proyectos. Y en los proyectos, nosotros nos hemos enfocado en tratar de hacer proyectos que generen una diferencia en las comunidades que estamos trabajando. Estamos trabajando en Camarata, como les estaba diciendo, en Virongo y en Choroní. Y hay un proyecto que realmente a nosotros nos ha marcado mucho. En el año 2012, nosotros nos acercamos a la comunidad de Virongo. ¿Quién conoce Virongo aquí? Pero qué emoción ver aquí gente que conozca Virongo, porque no, tal vez no sea el sitio que normalmente sería un sitio tradicional para ir. Y nos acercamos a Virongo y nos sentamos con ellos. Ellos tenían un sueño de construir un grupo musical y nos empezaron a hablar de ese sueño. Y en ese momento decidimos que los íbamos a acompañar en ese sueño, que íbamos a tratar de trabajar con ellos. Y nos sentamos a pensar que algo se podía hacer. Pero un día recibimos una llamada
Y era el director de la agrupación musical que nos dijo que su hijo había nacido con una hernia diafragmática. Y cuando tú tienes un equipo pequeño como el de nosotros, y alguien te llama y te dice eso, y tú estás trabajando en ayudar a una cantidad de comunidades, y alguien te dice, yo tengo un hijo que si no lo operamos y no lo trabajamos, se va a morir. Tus prioridades cambian. Y el equipo de nosotros, del cual aquí está Lucía, que también se me fue, aquí está tratando de resolver, porque siempre estamos tratando de resolver. Y el resto del equipo se dedicaron única y exclusivamente a ver cómo podíamos conseguir la ayuda médica para ayudar a Josneider. Y lo lograron. Se operó el muchacho, se le salvó la vida. Y en ese momento, esa comunidad empezó a tener confianza en el trabajo que nosotros estábamos haciendo. A partir de ese momento, crecieron los sueños. Josneider hoy en día tiene 6 años. Con el crecimiento de él, empezó a crecer también ese sueño de que esa agrupación musical, Las Estrellas de Virongo, podía convertirse en algo importante. A partir de ese momento, nosotros empezamos a sentir, si los apoyábamos, podíamos hacer una diferencia. Y empezó un proceso que ha durado muchísimos años, en los cuales Las Estrellas de Virongo empezaron a tener autoestima, empezaron a ver que si ellos creían que podían hacer algo, lo podían lograr. Ellos empezaron a organizarse. Ellos trabajaron para tener sus propios uniformes de Las Estrellas de Virongo. Ellos empezaron a recibir clases de canto, de baile, de coreografía. Se empezaron a organizar. Empezaron a tener reuniones entre todos los 14 sectores de la comunidad de Virongo, una de las comunidades más complicadas que existe en Venezuela, donde hay todo tipo de problemas, desde criminalidad, embarazo precoz, migración, etcétera. Y empezaron a darnos a nosotros una lección de lo que se podía hacer si uno se organiza. Ellos empezaron a tener giras de medios, los empezamos a traer a los centros comerciales de Venezuela, de Caracas, los llevamos a estudios de radio, fueron a ver a Eduardo Rodríguez Yoliti y los niñitos de las escuelas de la agrupación musical nunca se habían montado un ascensor. Empezaron a ir a estudios de grabación de televisión. Empezaron a soñar qué pasa si hacemos un clip musical, qué pasa si empezamos a crear nuestro single profesional y grabamos algo. Y a partir de ahí empieza un proceso donde ellos crean un movimiento en la comunidad para querer hacer algo por ellos, más allá de lo que uno se imagina. Ellos finalmente se consolidan como Estrellas de Virongo. Y un día decidimos, bueno, ¿qué pasa si ahorita vamos un paso más allá? Ya tienen la agrupación hecha, ya han emocionado a una cantidad de gente, entre ellas a Valentina Quintero, que fue con Ariana y se emocionaron inmensamente. Y a partir de ese momento, ellos empezaron a soñar en construir algo. Decidieron que querían tener una sede para proyectar su cultura, para poder proyectar todo lo que ellos estaban haciendo. Y hoy en día han recibido los fondos y ya se está comprando el primer terreno, una casa actualmente donde ellos van a hacer un centro cultural para ellos. Ellos grabaron un videoclip, que no se los puedo mostrar, pero me ha encantado mostrárselos, donde hablan de ese sueño que ellos construyeron y hablan de lo que ellos hicieron. Y una de las cosas más interesantes de este proceso de 6 años es que a pesar de todas las dificultades que tenía Venezuela, aquí había un líder de una agrupación que creía en Venezuela, que creía en la posibilidad de hacer algo. Había una comunidad que a pesar de estar todo el mundo separado, tenían ganas de luchar por un objetivo. Y había una cantidad de gente que creía en ellos. El clip que ellos grabaron, que fue un clip extraordinario, donde fueron presentadores, o sea, fueron productores profesionales a Virongo, donde se hizo un trabajo enorme para grabar. Es un video bellísimo que los invito para que después lo vean en las redes, pero que tiene una particularidad muy grande. En ese video, uno lo único que ve son las sonrisas de todos los habitantes y todos los miembros de las Estrellas de Virongo, todos los habitantes de la comunidad. Y es un video que cuando lo estaban haciendo, la última noche, eran casi las 12 de la noche, y el productor dice, todavía no estoy listo, no me gusta cómo está quedando esto. Y todos los muchachos de las Estrellas de Virongo se sentaron en la plaza
y se sentaron derrotados. Nosotros tenemos todo el día aquí grabando, todo el día haciendo un ejercicio de para que esto quede súper bien. Y usted nos está diciendo que esto no ha servido para nada. Y estos muchachos y la agrupación se sentó casi que a llorar. Pero ahí ocurrió otra cosa que también es reflejo de lo que ocurre cuando uno de verdad puede tener impacto transformador. Habían invitado a todos los miembros de la comunidad para que vieran esta grabación. Y fueron los mismos miembros de la comunidad que los empezaron a upar. Y empezaron a decirle, ustedes sí pueden. Ustedes sí pueden grabar esto. ¡Ánimo! Y cuando ustedes vean el videoclip, que espero que lo vean, que están entusiasmados para verlo, ustedes van a ver lo que fue grabado a las 12 de la noche por la inspiración de una comunidad que inspiró a todos los miembros de esa agrupación a salir adelante. Si aquí hay alguna analogía con este país, tómenla en cuenta. En Venezuela, a veces, no es solamente depender de los líderes, es la comunidad la que tiene realmente la posibilidad de hacer algo. Y es sobre todo la esencia de la gente que está ahí para poder hacerlo. Virongo para nosotros es un ejemplo increíble, porque en Virongo, ahí se atrevieron, ahí tuvieron coraje, hablaron de una frase de Séneca, de que hay que tener coraje. En esta sala, los que están aquí en Venezuela, tenemos que tener coraje para salir adelante. El atreverse a hacer las cosas nos puede poner en una posición muy distinta a la que todos hemos tenido. Y para nosotros el ejemplo de Virongo realmente fue un ejemplo increíble de lo que se puede hacer si te atreves, si eres capaz de salir adelante con liderazgo y si tienes fe. Bueno, yo creo que ya no hay mucho más que decir. Pero tal vez si puede correr el video, lo corro y lo ponemos. Pero bueno, estas son imágenes de todo lo que ocurrió entre ellos, la emoción de Ariana cuando estuvo allá con ellos. Las presentaciones a los medios con Viviane Givelli. Estos son estos muchachos, estas son las estrellas de Virongo creyendo que todo lo pueden hacer, y quiero mostrarles el video para terminar en una nota positiva como la que vamos a terminar en Venezuela cuando nosotros salgamos de esto. Porque somos atractivos, y no solo atractivos a nivel físico, somos atractivos en nuestros utilizos, nuestra forma de expresión, la espontaneidad, y eso, gracias a Dios, se ha preservado. Bueno, nunca había grabado una música, entonces es una alegría, pues, saber que tanto tiempo nosotros trabajando y estamos viendo el rendimiento, pues. Tanto yo como todos quisiéramos lograr crecer más, enseñar más y aumentar más la cantidad de niños dentro de la que pueden hacer como está. Bueno, me parece perfecto, y más que uno hace más para que los niños agarren más camino. Yo amo Durán. Yo amo Durán. Y todo lo que esté al alcance, todo lo que pueda hacer y lo que no pueda hacer me lo intentaré, pero para hacer de esta grandiosa comunidad un mundo de posibilidades y de bondad, lo haré. Lo que estamos acá es, oye, la gente en Virongo hay una agrupación, oye, la gente está marchando, está haciéndose conocer. Ay,
Ustedes vieron las sonrisas de cada una de esas personas, la emoción, la energía y las ganas de hacer algo a pesar de toda la adversidad que existía en ese momento. Y los que lo inspiraron, como dije antes, fueron los miembros de la comunidad. Señores, nosotros tenemos como comunidad una inmensa responsabilidad en la reconstrucción del país que queremos. No esperemos que sean solamente los líderes. Nosotros tenemos en nuestras manos el poder hacerlo. Virongo a nosotros nos ha enseñado que hay que tener convicción, que hay que tener mucho compromiso y que hay que atreverse. Hay que atreverse a apostar, hay que atreverse, hay que tener el coraje, hay que tener la fe, hay que tener la perseverancia y hay que estar convencido de que esto sí se puede. El verdadero impacto social está en nosotros. Nelson Mandela dijo: lo que cuenta en la vida no es el mero hecho de haber vivido, son los cambios que hemos provocado en las vidas de los demás, lo que determina el significado de la nuestra. Atrévanse, señores, atrévanse a Venezuela, háganlo por ustedes, por sus hijos, por la comunidad y por el futuro que todos queremos y por el turismo. Gracias.